todos y todas, hoy os tengo una review. En este caso es del libro ¿Quién dijo miedo? De Jorge Urreta, de editorial Última Línea, es tapa blanda con solapa. Tiene, aquí veis a mi gato pasar, tiene 202 páginas. Y bueno, aquí nos trae más libros de la editorial. Y como siempre os voy a leer la sinopsis, ya que lo explica muchísimo mejor que yo. Dice: Aitor Garmendia es un adolescente normal. Estudia, sale con sus amigos y fanfarronea como buen bilbaíno que es. Es conocido por su arrojo y las continuas apuestas arriesgadas que han forjado su fama de temerario. Hay un nuevo centro comercial en la ciudad y Aitor quiere demostrar a sus amigos que es capaz de otra de sus hazañas al grito de su habitual ¿quién dijo miedo? Lo que no espera es encontrarse con un secreto que jamás debió haber visto. Bueno, este es el argumento. Cabe decir que yo voy a añadir que en ese centro comercial conoce a otra persona y vivirán cosas muy extrañas. Creo que por la portada se puede ver un poquito, que aparece bastante bien. Es un libro que se lee súper rápido. Yo me lo leí en 3-4 días, pero leyendo muy poquito cada día. Si no, en un día o dos me lo hubiera leído sin ningún tipo de problema. Tiene muchísima acción prácticamente desde el principio. Los personajes están todos muy bien definidos, sabes los nombres y no te líes para nada con ellos. Los lugares además también te los imaginas porque los describe con una perfección sublime. Lo único que le puedo achacar y que por eso no le di las 5 estrellas es que sabes prácticamente desde el principio todo lo que pasa. Con lo cual no tiene mucho misterio en sí, sí que hay mucha acción, pero es bastante lineal, sabes lo que va a pasar, como os digo, desde el principio. Con lo cual es una cosa que sí, que está entretenido, pero ya sabiendo lo que va a pasar. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.